Hola ¿qué tal buenos días. Si el pasado lunes hablábamos de dos empates insuficientes, hoy hablamos de dos derrotas que dejan muy tocados a Sevilla y Betis. El Sevilla, como muchos temían, resucitó al Celta, acabó perdiendo 2-1 y cae a la quinta plaza. Tres meses después sale de la zona de Champions. El Betis fue incapaz de ganar al Barça de Quique Setién. 2-3, a pesar de que estuvo dos veces por delante en el marcador y se coloca décimo tercero a nueve puntos del objetivo europeo. La portada de Estadio Deportivo en el día de hoy contra la misma piedra. En la imagen en la que Fekir es expulsado por Sánchez Martínez, que no estuvo nada afortunado, a pesar de la queja de la afición contra la doble vara de medir antes del partido. El árbitro no estuvo afortunado, cometió errores para ambos bandos. Perdonó no a Roja también a Sergi Roberto y el Barça se queja de un penalti, claro, a Messi. Y no debe el Betis escudarse en los errores arbitrales y pensar. el porqué de esa debilidad defensiva. con la que encajó otra vez. ...tres tantos en el Benito Villamarín... ...el Sevilla sucumbe al miedo... ...a pesar de que se adelantó en el marcador... ...con un buen gol de Nesiri... ...fue titular... ...Lopetegui dio banquillazo tanto a Vanega ...como a De Jong... ...además de Reguilón y otros pesos pesados... ...el Sevilla sigue en la misma idea de fútbol... ...y en los instantes finales acabó cediendo... ...y perdiendo 2-1... ...se complica y debe tocar Lopetegui no solo jugadores, sino también su idea para buscar una reacción. En baloncesto el Cosur Real Betis perdió dura derrota ante el Real Madrid. Todo ello en nuestra edición impresa, mucho más, como siempre y actualizado en el universo digital de Estadio Deportivo.